Boas tardes, buenas tardes, buenos días para mis queridos alumnos y amigos de Hispanoamérica. Buenas tardes, queridos compañeros, profesores y seguidores de Música en Compostela. Es un privilegio para mí estar haciendo este concierto para vosotros. Y comienzo el concierto con una obra muy especial del repertorio de guitarra barroca española llamada Tocata en la manera de Corelli, del compositor Santiago de Murcia, un grandísimo guitarrista de la época barroca. Esta obra tiene 4 movimientos, está muy inspirada en las sonatas para violín de Arcangelo Corelli y son grave, allegro, despacio y presto. Thank you.
La segunda obra de este concierto se llama Homenaje a Toulouse-Lautrec y es una obra a la que le tengo especial cariño porque, entre otras muchas, la trabajé aquí en esta misma clase con mi maestro, con mi querido y añorado José Tomás, en este mismo aula. Entonces me ha traído muchos recuerdos ponerla otra vez en dedo para compartirlas con vosotros. Es una obra del compositor español Eduardo Sainz de la Maza, hermano del mítico Regino Sainz de la Maza, y en un universo en el que él es una persona como muy intuitiva y muy ensoñadora, hace un homenaje a esa parte de la pintura impresionista con un pintor pues muy de su predilección, que era Toulouse-Lautrec. Por eso está llena de resonancias francesas, oiréis una especie de ensoñación de un vals francés y armonías y diseños melódicos que nos recuerdan a esa época histórica del impresionismo. Thank you.
Ahora viene una obra muy clásica del repertorio español para guitarra, Francisco Tárrega, Capricho Árabe, en una interpretación en la que intento irme tanto al mundo de la zarzuela, ya que el dedicatario es el eminente maestro don Tomás Bretón, tanto a ese mundo de la zarzuela como al mundo de inspiración árabe. De ahí el nombre del capricho, recordar la Alhambra, esos juegos de agua de la Alhambra y todos esos arabescos que Tárrega definió también con sus notas en la partitura de Capricho Árabe. Thank you.
Federico García Lorca recopiló una colección de canciones antiguas españolas, canciones de todos los tiempos, clásicos de la lírica popular, y él de alguna manera las armonizó levemente para piano y las recopiló y publicó. Yo he querido hacer mi propia contribución a este mundo lorquiano y a este mundo popular español, llevándolas a mi terreno. Quiero decir, empleando técnicas tanto de guitarra clásica como técnicas de inspiración flamenca, porque creo que le dan un sabor muy peculiar a esta música popular española. Está dividida en 6 movimientos y, pues eso, viajo a través del andajaleo, de los Reyes de la Baraja, de las Morillas de Jaén, de la tarara, a la que le pongo un trémolo, el vito, y termino con los 4 muleros. Thank you.
y como una especie de bis, con todo el respeto y todo el cariño a alguien que llenó también estas aulas, ¿no?, de tanto talento y tanta buena música, el pianista y compositor maravilloso catalán Cédric Mompou, he querido hacer, pues eso, un guiño de cariño y respeto a la canción número 6, original para piano. Pero ya sabéis, los guitarristas y los que a veces no sois guitarristas, que los intérpretes de guitarra somos especialistas en tomar prestadas algunas de las obras de un repertorio que no fueron pensadas para nosotros, pero yo estoy seguro que el maestro Mompou estaría contento con oír su obra en las 6 cuerdas de la guitarra. Un abrazo muy fuerte para todos, espero que el año que viene tengamos la oportunidad de vernos presencialmente, pero estamos muy contentos de poder compartir nuestra música y compartir nuestros conocimientos a través de este formato online que nos ha tocado vivir este año. Pero desde aquí, pues eso, mi enhorabuena a todo el equipo que hace esto posible y un fuerte abrazo para todos los seguidores y amigos de Música en Compostela. Nos seguimos viendo y seguro, y si Dios quiere, el año que viene. Un abrazo muy fuerte.